Pam, 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 pam. Ojo, qué rápida. Gentecita, bienvenida, ¿cómo estáis? Espero que esté muy bien aquí hoy. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño directo. Ustedes dirán, ¿de qué? Y pues yo les diré, de Isaac. O Isaac. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Quiero una cosa y aquí. Todo bien, nice. Procesador fácil, easy peasy. Hoy vi una computadora tirada en la calle y estaba a punto de traérmela. Pero pues, no sé. Creo que debo de dejar esa mañana de recoger cosas de la calle. No estoy bien. O quizás la tuve que haber recogido y capaz sí con su arma una computadora gamer y toda la mamada y. ¡Nacos! Hola, ¿cómo está, señor? Bienvenido, Nakus. Gracias por esa suscripción. 4 mesesazos. ¿Cómo estás? Vamos a continuar con nuestras desventuras de el perro del interrogantes. Así que aquí vamos. Esperemos que nos toquen una run buena. ¿Qué tal, Nokuts? ¿Cómo estás? Hoy sí me encontraste conectado. Ahorita nomás es un directo pequeño, ¿eh? Porque tenemos que ir a trabajar, lamentablemente. De lo tanto que no te veo. Te veo conectado, igual pago las sub, ya ves. Y bueno, uff. Necesitamos hacer esa. Nos necesitamos conseguir esa. Ese ítem. ¿Qué tal? Ojalá te pudiera dar cosas exclusivas solo por tener, por estar suscrito, güey. Según yo sí puedo hacerlo. Aunque ahora hay cámara. Sí, ya volvimos con la cámara. Es que mira, antes no hacía cámara, no usaba la cámara tanto porque estaba en un cuarto donde la luz me daba hacia atrás. Uy, me cubrieron de ese golpe. Entonces, ¿qué pasaba? Que se veía oscura la imagen y no me veían realmente. Que tenía su chiste, pero pues tampoco era tan gracioso. ¿No está ahí la sala secreta? Sospechoso. Pero pues eso. Y pues ahorita pues ya tengo mi fondo de Legos. Y es una belleza, güey. Amo tener tantos Legos. De hecho estoy haciendo. No sé si. No usas TikTok, ¿no? Voy a resubir mis stop motions a YouTube. Y ahorita tengo planeado hacer un tributo a el último player. No está ahí. ¡Oh! No mames, no está tampoco. What the fuck. Y recrear el capítulo de ayuda mundial, pero con Megablocks. Nada más que no tengo los monitos exactos. Sería representación, 100% representación.
Con suerte tengo WhatsApp. Oh shit. XD. Suele pasar. Yo ya fíjate que nada más tengo WhatsApp, Facebook. Y el Twitter nada más lo tengo para ver. Sí, ver este artistas NFW. Pero de ahí en fuera no, no uso nada más. Vale, tenía que haber una tan siquiera. Menos velocidad de lágrimas, bueno. Por favor, suéltame 15 monedas, güey. Es lo único que pido. No hay 15. Vale, madre. ¡No! Qué injusto, men. A ver, tengo una idea. Voy a comprar. Es que son 5 monedas. Y me faltan pocas. Confío en que me van a dar un níquel aquí. O acá. Me la juego. Sin miedo al éxito. ¿Hay vida? No, ¿cómo rompo ese? No puedo romperlo. No. Vale, mire. ¿Qué hago? Quiero ese ítem. No quiero ir sin ese ítem. Pero pues no puedo hacer nada más. Ya no tengo más explosivos. Vale, shit. Bueno, si vemos el lado bueno, estás con vida. Con más vida de la inicial. La verdad que sí. Y llevo las mosquitas. Pero lástima, ese ítem nos hubiera venido muy bien. ¿A dónde voy? Hacia abajo. Ok. Trataré de no tardarme tanto en las salas. Aunque acabo de tardar 4 minutos en el piso 1. Para ver si puedo. No, pues sí. Para ver si puedo conseguir. Vale. Ahí. Para ver si puedo conseguir. Hello. Sí. Hoy sí. ¿A qué horas? A las 5. 5 y media siempre abres, ¿no? Vale. Ah, bueno, pues, salve. No. Ja, perro, muere. Y una popo. Bueno. Bueno. Salimos con otra vez la misma cantidad de vida. No vamos mal, pero podríamos ir mejor. Lo que sí necesitamos es el trinket de la popó petrificada. Eso sí o sí lo necesitamos con este personaje. Ojo, C-section. ¡Oh!
Uy, esto puede ser bueno o malo. Regular. No sé qué hace el bitrate de este personaje. Me gustaría saberlo. Pero necesitamos mínimo 4 de vida o un corazón de hueso para buguear el juego. Entonces no es nada útil. En todo caso, lo haré con... ¿Cómo se llama ese otro ítem? Con el de las cartas, porque ese me convendría. Chance y no sale algo útil. Vale, tenemos un corazón. No lo voy a tomar. Quiero ahorrármelo todo por ahorita. Y veo difícil que me den un corazón de hueso. Pero no imposible. No, pues sí. Oh, Dios mío. Me acaba de salvar la máscara. El peor enemigo de este personaje. Los fueguitos. Pudo haber sido algo más útil. ¿Qué me ofreces aquí? Ninguno me da corazones de alma. Lástima. Ah, bueno, medio corazón. Es que me gusta jugar así, güey. Eso no lo sabes, pero me gusta estar en riesgo siempre. No me... Güey, necesitaba corazones de alma, vato. No mames, juego. Ay, chingas a tu madre, güey. Qué asco. A ver, tengo dinero. Me puedo arriesgar a que aquí me salga. Ah, encontré píldoras y. Excelente. No funciona como lo demás. ¿Y eso qué es? Power pill. Lástima. Mucha lástima. Te puede dar vida. Hay un beggar de dinero en el mercado. ¿En el mercado? ¿Había un beggar de dinero? No lo vi. A ver. Según yo había, pero uno de... ¡Ay, sí, cierto! Dame vida, niño. Deja de darme popo. El colgado. Hijo de perra, güey. Vale, me dio vida. No la suficiente, no la suficiente.
Y no tengo nada con que exp... What the fuck? No. Era algo tal que así. No, se quedó a nada. Qué asco. Qué mamada, güey. ¿Qué hago? Dona llaves a ver si te suelta cofre. Te... 4 llaves. 4 llaves. ¿Ah, le puedo dar mis popos? No, ¿verdad? ¿Qué le doy a cambio de este vato? No, la bomba está en la lista de cacas, lo que le das. Sí, no tenemos bombas, vale madres. Pues te diré que lamentablemente no vamos a poder llevarnos las cosas. De hecho, me acabo de dar cuenta de que esto se desactivó por completo. Podría... Tengo más cacas, ¿no? Acabo de ver que tengo... La bomba que está en la lista... Ah, ok, la bomba que está en la lista de cacas. Oh, shit. Hombre, pues ya voy a tomar esto. Yo diría que... A ver, si no mal recuerdo, ese personaje tiene algún defecto con los ítems que te quitan vida. Así que me lo voy a jugar. ¿Medio corazón? A ver, dónale otro. Mira, sí puedo sacar otro. Te lo dije. Le podemos ganar 2 veces más. Sea amable, niño. Sea amable, niño. Haz de tréboles. Más popositas. Lástima, güey. Vámonos. No se cumplió. Podía haber sido ítem, pero pues no. Vámonos. Perro niño, güey. ¿Qué tenemos acá? Puede ser vida. ¡Valió madre! Ah, no vi la araña. No vi la araña, güey. ¿Qué araña? No la vi. Pensé, honestamente pensé que las, que la mosquita se iba a encargar de la araña. Pero bueno. Ajá, me acorralan. Uy.
Uy. Cuidado, esa está cargada. Vamos a guardarla en caso de que salga algo útil. Neta, me desespera la velocidad de disparo que tiene este personaje, güey. Y eso que según tiene 2.4, güey. Yo no le siento ese 2.4. La que más me desespera es Tainted Eevee. Me acuerdo haber intentado jugarla, pero no recuerdo qué hace, honestamente. Vida, no la vamos a tomar todavía. No, la rompí. Más vida. ¿Y la sala del rey? ¿Dónde está? Que la vida se vuelve compañeros de dis que disparan lágrimas. El problema es que no puedes estar presionando el botón de disparo o te quedas sin vidas. Ay, güey. ¿En serio? Ahorita la voy a probar porque yo no recordaba que hiciera eso. Algún día encontraré la sala del rey. All stops. Buen inicio, entonces. Ya agarramos esto porque no lo vamos a ocupar. Y agarramos los dos corazones que dejamos en el camino.
Nos vamos bien de vida. Me pide a huevo que done vida. Ojo. Exacto. No sé hasta qué punto esto sea bueno. Trece. Ay. No, pero escuché el más. Ay, ¿cómo de qué? No. ¿Estás bien dormida cuando llegué? ¿Puedo dar? Sí puedo.
Joder. Él no puede cruzar puertas, rayos. Bueno, pues no sé. Me sorprende que no se haya convertido el pacto. Ah, pues sí, pues ya lo había agarrado, ¿no? Ya lo había agarrado. No, no vamos a perder más tiempo. 11 minutos en sótano 2. Vámonos. Vale, puede donar 3 veces. Lo voy a hacer donar solo una vez más. Y luego le recupero su 100% de vida y vamos a ir a ¿cómo se dice? A pelear. Conseguimos más dinero. Bombas pegajosas es peligroso, pero joder, no, en serio no me van a dar lo que necesito. La bomba de popó. Vale, puede donar 2 veces más.
puedes agarrar trinkets? No. Era obvio, pero pues no. No, no puede. HD. Experimental pill. Peligroso ese personaje. Vale, puedo conseguir vida. Me tiro el pedo aquí. Tiro esto allá. Tiro esto allá. Tiro esto allá. Tiro esto allá. Y así. Sí, para que mi personaje no vaya uno de vida siempre. Porque si no, no me va a durar nada el personaje. Vamos a donar. Oh my godness. Se viene partida con Godhead, Sacred y todo. O será una partida más del montón. Lo sabremos en breves. Bueno, te diré. Más dinero otra vez. Bueno. Se acabará la partida. Ninguno de los dos lados es la sala secreta. Puede ser arriba entonces. Tiene pinta de ser aquí arriba.
Okay, con este personaje de ayuda puedo tirar bombas normales. Mi mente está colapsando ahora mismo. Gracias. Me puede servir, vámonos. Si no está ahí, la sala secreta va a estar en un lugar horrendamente complicado de adivinar, entonces no voy a gastar las bombas y vamos a ir a lo que vamos. Podría estar ahí justamente. ¿Te imaginas que pudiera mejorar al monito? En plan que le diera ítems. Estaría rotisísimo. ¿Qué pedo con la partida, güey? Vaca, no se te va a olvidar que vas para abajo. No te vayas a ir de largo. Qué fracaso de partida de... Ay, claro, las monedas las agarré luego, luego. Cuidado. Cuidado que este señor es el que nos deja. ¿Puedo entrar a la sala porque este vato tiene una de...? No, no, no puedo, no puedo. Pensé, güey, pensé. Uy. Se cura nuestro compadre. Tampoco. Quiero ver algo. Y me la devuelve. Bueno, a ver, la tenía que haber agarrado el otro. ¿Sí le puedo dar ítems? ¿Sí le puedo dar ítems? A ver. Rango tengo. ¿Tú quieres rango? ¡Oh! Sí le da. What the fuck. Uf, esto se puede poner muy loco.
Esto se puede poner demasiado crazy. Cuando iba a adivinar que aquí estaba la sala secreta. En mi perra vida, ¿eh? Haz de tréboles, la gran sacerdotisa, el sumo sacerdote, pa' mí. Haz de diamantes, de lovers. Aquí, nos quedamos con el haz de diamantes. Y vamos a ver qué pasa. A ver, yo quiero más daño. ¿No puedes llevarte el activo? No. Es lo malo. Está padre. Me lo voy a llevar nada más por los loles. Salud. Mira, ya llegó. Pues bueno, Cato, te cuento. Estoy jugando con Pup invertido. Y él, su característica es que en vez de bombas tiene pups. Tiene pups. Y ahorita pues la partida va normal. Pero me salió este ítem. Que honestamente siempre he creído. Me salió este ítem. Que honestamente siempre creí que era un aliado. O sea, que contaba como un aliado. Que no hacía nada más que a darte un pequeño apoyo de daño. Y no. Resulta ser que cuenta como un personaje. Sea, en el juego lo detecta como un personaje. Y puede tomar ítems y todo. Entonces, pues yo he sacado de onda. Porque pues puedo romper el juego. Porque, por ejemplo, no sacrifico la vida de él. Se la sacrifico a él. Y con él la recupero con dinero. Y bueno, luego le puedo dar ítems por error. En este caso no fue por error. Porque es un ítem que realmente no me interesa tener en el personaje principal. Nada más que aquí sí nos bajaron un buen de vida. Y luego, por ejemplo, estos vatos ya no los quiero matar. Entonces me salgo y me meto. Y seguimos. Y ahora me dieron vida para este vato. Le doy toda la vida. Tomo sus cosas. Y ¡pum! No queremos matarlo. Vámonos. Y le devuelvo la vida al otro. Está muy loco el hecho de que pueda romper el juego nada más con un ítem. Pero bueno, también tengo suerte de que de primeros ítems me salió el chanchito y esta cosa que es un trinket, que es una moneda enlagrimada, y eso lo que hace es que cada vez que me golpeen salen monedas. Entonces, como son los dos ítems, hacen exactamente lo mismo, el efecto se potencia y salen hasta máximo tres monedas. Todavía hay otro mantito. ¿Qué pasó? Está muy rico. Ay, no. Qué buen mango escogí. Ahí
necesito ayuda. Ah, ¿quién es mi ayudante y quién no? Ok, ya los maté a todos, ¿no? ¡Cuidado! No, se murieron. Y lo malo es que no le puedo dar activos. Estaría muy... Bueno, sí, le di... Ese no era un activo, claro que sí lo agarró y... Bueno, ese sí me hubiera servido, pero bueno. Ya ni modo. ¿Dices? Pero aunque me veas así, o sea, aunque veas que como que traigo un montón de cosas, el personaje todavía va muy leve de daño y de todo. O sea, no mato nada instantáneamente. Entonces, no. Muy mal. Pero quiero más chilito. ¿Me traes más chilito? Dime. No. Eso suena muy sus, gatota. Sí, no, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que pruebe el pepino, gatota? No. Solo voy a probar. Casi me matan por poner atención al chile. Meramente. Y tú dices que eso iba a sonar raro en el pepino. Pero que no es una buena idea echarle chile aquí. Mao. Mao. Ya está. A ver. Pepino. Cuácala. Sabe como a yuca, pero peor. Bueno, no es yuca, es este. Jícama. Sabe como a jícama, pero peor. La jícama sabe rica. Exacto, la jícama sí sabe rica. Pero la jícama para partirla está muy dura. ¿En serio? Definitivamente, qué malo está el pepino. Bleh.
Quiero un pedacito de manguito. Un pedacito alias el pedazote. Y dijo haciendo el trabajo a la arañota. La arañota de Kung. Ya. Delicioso. ¿Qué fue? No. Runa en blanco. ¿Me puedes dar Petro, por favor? Petro, Petro, Petro. No. Lástima. El reloj. Telepíldoras. Un poco de vida. ¿Y dormiste o te quedaste dormida? Me quedé dormida, no me di cuenta cuando me dormí, de hecho. Ya decía yo porque tenías el teléfono enfrente, pero el teléfono estaba apagado. Pero acomodado de tal manera para que tú lo vieras. Estaba viendo un video, pero ya no aguanté. Pobre sí. Sí, de hecho ahorita tengo un dolorazo de cabeza. Preguntado primero, Ma, mira, yo le dije que sí porque pues ya ves que abuelita Lili ahorita se sintió mal. ¿Se sintió mal? Bueno, no, claro, pues no te conté. La llevaron al médico hoy en la mañana. Hoy en la mera mañana. Pone tú que en las carnitas, antes de las carnitas se la llevaron al médico. Y pues allá, ya la trajeron de regreso y pues mi abuelita la quiere ir a ver. Pues tú ve nada más, ve y ya yo le comento a Larito, oye, nada más va a estar aquí en caso de un pedido grande, pero pues ya le explico yo que te sientes. De hecho no quería comer hamburguesa, lo mismo de siempre. Quiero comer más ingeniero y así. Pero pues voy allá obviamente y huelo, mi problema es que huelo. La gatita no soporta. A la noche venderá huevo. Estoy preguntando en serio. Pues, a mí me da risa. ¿Quieres huevo? Pues estaría bien. Pero estoy pensando así como huevo cocido. ¿Es que en serio? Pues sí, ya ves que la tienda está abierta hasta tarde. No me interesa llevarme. Entonces eso que ruedan. Si estos son aliados míos ahorita. Es que parecen, no sé, pandas o algo, un osito. Se lo doy, no se lo doy, se lo doy. A ver si soporto, dirías tú. Yo digo que sí soportas.
¿Cómo se buguea? What the fuck? Au. Au. Qué fácil es esta mamá cuando tengo el ítem de del tiempo. Ahora en este caso, pues vamos a ir para abajo. Entonces, ¿le puedo dar de pura casualidad el otro ítem al otro personaje? Como con Jacob y Saúl. Sí. Ok, en teoría, si le pegan, debería de darme. Uy, y a este vato le voy a dar la bendición de Dios. Nunca mejor dicho. Ahí. ¿Quién le habrá dado? No sé. Veo sus lágrimas más grandes, así que probablemente le dieron daño. ¡Vámonos! Hoy sí vas a poder ver la ruta hacia Satán. Y hacia el Isaac endemoniado. Que es más que nada un corderito. ¡Mau! Sí, es cierto, no nos va a dar tiempo. Bueno, ni modos. Vamos a dejarlo aquí entonces. ¡Qué rico es la vida! La matriz. 37 minutos con 13 minutos de partida. Vámonos. ¿Será que si al agua de mango le pusiera chilitos habría sido algo? No. No hagas cosas locas, por favor. Vamos a darle right. Nadie, porque nadie me está viendo.